Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy RememberV2 y bueno, pues como bien dice el título del vídeo, vamos a reiniciar Ultimate Team, ¿vale? Muy importante, antes de nada, esto tan solo podréis hacer 4 veces, ¿vale? Ya lo diré tan más adelante, pero bueno, por si acaso lo explico. Lógicamente se van a reiniciar los resultados, ¿vale? Los partidos ganados, empatados, perdidos, si estabais en primera división vais a empezar otra vez desde décima y demás. Y lo que estoy haciendo ahora mismo es que, ofrecerle esos 4 jugadores, ¿vale? Dani Alves, Thiago Silva, Neymar y Bernat, a un amigo, ¿vale? A un amigo que me ha puesto este jugador, Rodri, un jugador de plata, lo ha puesto a la venta. Y yo lo que estoy haciendo es ofrecerle mis jugadores, ¿vale? Yo me he quedado con 7 jugadores, simplificando un poco, ¿no? Porque he vendido absolutamente todo lo que tenía, ¿vale? He comprado a Neymar y ahora lo que hacemos es traspasar jugadores, que es mucho mejor que traspasar dinero, porque con el dinero te cobran comisión, ¿vale? Por así decirlo. O sea, si tú le das 100.000 monedas a tu amigo no le llegan 100.000, ¿vale? Eso que lo sepáis. Y lógicamente luego cuando vuestro amigo os vaya a devolver esas 95.000 monedas o por ahí que sobren, pues también os van a quitar dinero. Así es que para traspasar es mejor traspasar jugadores, ¿vale? Yo me he quedado con 7 jugadores, ya le he pasado 4 y ahora estamos aquí con Espósito. Y si os da la casualidad de que hay 2 Espósitos que estén a 100.000 comprar ya, ¿vale? Como es este caso, ¿vale? Tenéis que fijaros en el nombre, ¿vale? Sobrados FC es el nombre de mi amigo. Y lógicamente es porque si le estamos haciendo la oferta a una persona que no conocemos, ¿no? Se sentirá muy contento de darle por este jugador de bronce a Marcelo, a Ronaldinho y a Carlos Eduardo, ¿no? Y 15.000 monedas de regalo, ¿no? Bueno, lógicamente es muy importante, ¿vale? El nombre del club al que se lo vais a vender. En este caso es Sobraos FC. Yo se lo mando a él y ahora él tiene mis 7 jugadores de oro y mis 15.000 monedas, que era un poco lo que hablaba, ¿no? Yo he simplificado y esos 7 jugadores y esas 15.000 monedas es todo lo que tengo, ¿vale? No tengo ya en el club ni estadios, ni balones, ni jugadores, ni absolutamente nada. Bueno, tengo jugadores de bronce, pero que son intransferibles y que no me darían nada y no los puedo vender, ¿vale? Así es que bueno, ya habéis visto, ya me ha aceptado la oferta, ya estaban los 2 jugadores en verde. Así es que vamos a venir aquí, mi club, borrar club, ¿vale? Bueno, aquí te he hablado lo que os decía, ¿vale? Clubes para crear restantes, 4, ¿vale? Así es que no os paséis de ahí, que muchas veces igual pues me apetece. Bueno, pues para confirmar el reseteo, el reinicio este, vamos a escribir código, que es 8787, ¿vale? Lo vamos a poner ahí. Es así de sencillo, en realidad tampoco sé muy bien para qué vale esto, pero bueno, es para confirmar que queremos borrar el club, ¿vale? Escribimos ese mismo código ahí, y como podéis observar, nos ha echado, ¿vale? De Ultimate Team, nos ha echado otra vez para atrás, así es que bueno, pues no tenemos más que volver a entrar a Ultimate Team. Aquí está, Ultimate Team. Entramos y empezaríamos de cero, tan de cero, ¿vale? Tan de cero que fijaros, podéis cambiar el nombre del club, la abreviatura. Bueno, yo lo voy a dejar tal y como está, ¿vale? No, tampoco me interesa otro nombre, no. Entonces me quedo con el mismo nombre. Pero ya digo, que empecéis tan de cero que os van a volver a dar consejos y todas esas historias, ¿vale? O sea, que por otro lado igual puede venir hasta bien, ¿verdad? Que os den esos consejillos otra vez. Pero bueno, a mí la verdad es que, bueno, este es el equipo que me ha tocado. Fijaros, me ha tocado hasta algún jugadorcillo por ahí de oro, alguno de plata. Bueno, la química que tienen es asombrosa, ¿no? Bueno, veis, esto es lo que os hablaba, que os vuelven a dar los consejillos y demás que recordaréis, ¿no? Que os daban al principio. Pon nombre a tu club, otra vez te habla de esto. Bueno, todo este tipo de cosas son las 12 tareas de manager que tenéis que hacer para que os dieran un sobre de oro, que por supuesto si antes os han dado, ahora no os van a volver a dar, ¿vale? Aunque os digan que sí, luego no os lo darán. Bueno, por lo menos el año pasado fue así, ¿vale? Te dicen que te lo van a dar,
te dicen incluso vete a buscarlo a la tienda que lo tienes ahí esperando, pero en realidad es el sobre ese nunca llegó, ¿no? Eso en FIFA 13, en este 14, bueno, de momento no lo sé. Sin más, este es el equipo que ha tocado. Bueno, recordaréis que aparte de los 7 jugadores que le he traspasado, ¿vale? A mi amigo, también le di 15.000 monedas, ¿vale? Y que las vamos a hacer a medias, ¿vale? Pues por las molestias que se ha tomado el chaval, le doy las 7.500 monedas para él y otras 7.500 monedas para mí. Y así, pues bueno, pues los dos podemos probar suerte y abrir un sobrecito, ¿no? Que mal no vendrá. Bueno. Estos jugadores que nos tocan, que nos dan, ¿vale? Son intransferibles, lo cual quiere decir que no podemos venderlos, ¿vale? Que era lo que estaba yo como tonto ahí intentando, ¿no? Claro, pero es que en la tienda, aparte, os van a regalar un sobrecito, ¿vale? Este sobre de recompensa, ¿vale? Es un sobre de bronce que vais a poder abrir y entonces estos sí, estos artículos sí que vais a poder venderlos o tirarlos a la basura. O bueno, ¿por qué no usarlos? Porque yo voy a tener que usar alguno, ¿vale? Porque tan solo tengo 7 jugadores. Así es que, bueno. Estos son los jugadores que me han tocado en el sobre, ¿vale? Bueno, yo lo que voy a hacer va a ser... vamos a almacenar todo en el club. Y lo que voy a hacer va a ser poner pues algunos jugadores a la venta, ¿vale? Para que mi amigo los encuentre fácilmente y pueda hacer lo que hemos hecho al principio, ¿vale? Podamos hacerlo a la inversa. No sé si me explico, yo espero que sí. Yo pondré un jugador a la venta por una suma de dinero, le diré de qué jugador se trata, le diré precio compra mínima 100.000, compra ya 101.000. Le diré de qué nacionalidad es, le diré cómo se llama, le diré todo, ¿vale? Por ejemplo, iba a poner cámara, le di estos datos, ¿no? Te pongo a un jugador, se llama Cámara y es francés. Bueno, luego resulta que por ese nombre Cámara no lo encontraba. Así es que tuve que poner un par de ellos más, ¿no? Pero, así es que bueno, pegamos el saltito este, ¿no? Vamos a poner a David Ferreiro y a Rubén Rivera, ¿vale? Estos dos jugadores son los que vamos a poner a la venta para que él nos devuelva lo que le hemos dado antes, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo, pero al revés, ¿vale? Así es que vamos a ponerle un precio inicial a David Ferreiro de 100.000 precio inicial y 101.000 compra ya, ¿vale? Bueno, y cuando los hayamos puesto en el mercado de transferibles, no tendremos que esperar más que a que él haga lo que hemos hecho nosotros al principio, ¿no? En el principio del vídeo que empezaba un poco así, ¿no? Que no suele ser normal en mí, ¿no? Que yo siempre empiezo desde el menú para que veáis paso por paso. Lo que pasa es que, bueno, estaba hablando con él más, ostras, que no le daba a grabar, ¿no? Y ya había empezado, digamos, un poquito la operación. Pero bueno, igualmente es lo mismo. Yo espero que no haya ningún problema, ¿no? Todo el mundo sabe. Todo el mundo que esté viendo esto por lo menos sabe un poco cómo es Ultimate Team, ¿no? Y está familiarizado con los menús. Bueno, ponemos, ya veis, yo le digo a él, ¿no? Busca a Rubén Rivera, delantero centro, español, tal. Bueno, le das esa serie de datos, 100.000 compra mínima, 100.000 comprar ya. Y bueno, y tenemos aquí a nuestros dos jugadores. Ya veis que tenemos una oferta por este artículo, ¿no? Por David Ferreiro. Así que lo tenemos. Aquí está, ¿vale? Nos manda a Dani Alves. A esos jugadores. Que es que no me ha dado tiempo ni a ver los que eran. Pero vamos, eran los míos, ¿vale? Aquí están. Dani Alves, Thiago Silva, Neymar y Marcelo Groje. Bueno, ese es que se ha confundido, ¿vale? Y me lo ha mandado sin querer ese jugador. Que además luego me vendrá bien, ¿eh? Porque no tenía portero. Recordad que no tengo a Zeni. Y bueno, fijaros en que las monedas que tengo, pues lógicamente, 500 monedas, ¿no? Ahora mismo, lógicamente no pienso comprar más FIFA Points. No pienso gastarme más dinero en FIFA, ¿vale? Ya me gasté al principio del juego unos 70 y algo euros, 76 euros creo que fueron. Y no pienso gastarme nada más, así es que yo lo que tengo es esto. Tampoco, a mí tampoco me dan de momento, ¿vale? Tampoco me dan el patrocinar, no me da monedas ni nada de eso, así es que
paso de gastarme dinero. Ya vendrán tiempos mejores, ya ganaremos cositas, ya habrá tiempo para hacer sorteos. De momento es esto lo que hay. Así es que tendré que tirar con esto, ¿vale? Con lo que tengo, ¿vale? A base de ganar dineros o si alguien te da algo, ¿sabes? Algún amigo me da algo, lo que sea, pues iré tirando, ¿vale? Por poquito. Así es que esta es mi plantilla de ahora, chavales. No es prácticamente la misma que tenía antes. Lo que pasa es que, bueno, me falta pues el portero, un central, los dos extremos sobre todo, ¿no? Uf, los voy a echar muchísimo de menos, seguro. Porque necesito que mis extremos sean buenos, rápidos y tengan regates. Y lógicamente, pues al carecer de ellos, pues bueno, este, como estáis viendo, así es como se va a quedar mi equipo. Son mis jugadores, ¿vale? O sea, que son los jugadores que tenía antes, básicamente. Como ya digo, ya vendrán tiempos mejores para hacer otras plantillas y demás, ¿vale? Ya iré ganando poquito a poquito dinero, tradeando con algún jugador más adelante, lo que sea. Ya me buscaré la vida para ir haciendo pim pam ahí un equipazo, ¿no? Un equipazo, no varios, ¿vale? Porque este no lo pienso vender, ¿vale? Es mi equipo. Y bueno, y lo que he prometido varias veces, seguro que va a llegar, ¿vale? Yo no voy a... Lo que sí que digo es que seguramente, ya digo, todo es en principio, la vida da muchas vueltas, pero en principio no voy a jugar con Cristiano Ronaldo y cosas así, a no ser de que alguien me lo preste. Lógicamente no voy a poder jugar, no voy a poder hacer ningún vídeo con ningún jugador así, pero bueno, oye, tenemos a Neymar, ¿no? Y con las 7500 monedas, fijaros, he comprado un sobre, a ver si tenía un poco de suerte y me tocaba algo, y bueno, no está nada mal, porque fijaros, mira, me ha tocado a Toxic. Es un jugador que, aunque no es muy, no sé cómo decirlo, bueno, que no se va a vender tampoco excesivamente bien, mínimo son 10.000 monedas, ¿vale? Aunque lo tirara a la basura. Así es que lo he puesto a la venta por 12.000, decirlo, y bueno, a ver cuánto es lo que me dan. No me van a dar mucho más, ya lo sé, pero bueno, si alguien se encapricha con ese jugador y me lo quiere comprar por 12.000, pues mira, pues ya tendré 12.000, pues por lo menos seguro que me abro algún huequillo ahí, pues puedo fichar a Miranda e incluso a algún otro jugador más y tapando huecos, ¿no? A mi Rogerio Ceni, por Dios. De momento no los tengo, así es que bueno, otro de los que me toca, fijaros, este es el portero que os decía, ¿no? Que me dio mi amigo y me va a venir bien. Otro de los que nos toca es Paulao, que no está nada mal, el defensa central del Betis, que es muy lento, pero fijaros, coño, por lo menos es brasileño, ¿no? Y el portero este que os habla, que bueno, ha sido un error, pero a mí me va a venir genial, la verdad, porque luego lo tiraré, ¿no? Pero de momento... Y para poner arriba, no tengo nada más, o sea, busco a ver si hay algún jugador brasileño por ahí, pero no hay, ¿vale? No hay. Así es que, bueno, pues esto es lo que... Estos son los jugadores que tengo, ¿vale? De bronce la mayoría son intransferibles, además, o sea, no valen para nada, ni voy a usar nunca. Lo que sí es eso, pues que tendré que buscar un poquito la vida. Así es que yo creo que casi que lo mejor o lo más parecido que tengo, ¿vale? Es este, Taylor. Lateral izquierdo, de bronce, inglés. Bueno, pues este va aquí, en el extremo derecho. Y Nagamoto, que es medio izquierdo, pues lo voy a poner aquí, en el extremo izquierdo. No casan, vamos, de ninguna de las maneras. Pero bueno, por lo menos tengo dos jugadores ahí, ¿no? Por eso decía que los voy a echar mucho de menos, ¿no? A mis dos extremos, porque para mí el juego es una base fundamental en el juego, tanto aquí como en la realidad, ¿vale? Son los jugadores de banda, que son muy importantes, y el MCO. Yo creo que eso es la base para hacer fútbol, ¿vale? Luego, para deshacer, pues ya están los MCDs, los defensas centrales, incluso los laterales también, ¿por qué no? Y para parar está el portero, pero como crea... Y el delantero para meter goles, ¿no? Claro, todos valen, ¿no? Pero yo creo que como creativo, ¿vale? Ese triángulo que se forma ahí entre el EI, ED y MCO es fundamental. Yo, para mí, tienen que ser de lo mejorcito, ¿no? Que haya en el club. Luego ya digo, el resto de jugadores
tiene su papel importante, como todos, por supuestísimo, pero para el ataque, desde luego, que si no tienes ese triángulo formado ahí bien, no vas a poder pues salir a la contra, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, chavales. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, like, favorito, suscribiros, todas esas cosas, bla, bla, bla. Y sobre todo que os sirva, ¿vale? Que es de lo que se trata y es cuando yo pues más contento me pongo, pues eso, de leer todos vuestros comentarios. Así es que nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludito y adiós, adiós.